Ahora queremos hablar de una nueva ronda de censos que se está preparando para el año 2021 en El Salvador. ¿Qué indicadores demográficos serán actualizados y qué nuevos temas podrían ser considerados en las boletas de las preguntas? A esto nos referimos en el tema del día. El más reciente censo de población y vivienda que se hizo en El Salvador fue en el 2007. Muchos indicadores están desactualizados y no se debería planificar políticas públicas más reales. Por hoy, el censo está en la fase de preparación para ejecutarse en el 2021. Todas las políticas públicas tienen que basarse en información confiable, veraz, actualizada, para poder saber cómo exactamente estamos en todos los sectores de la población. También tenemos fenómenos como la migración que cambian mucho la estructura de la población, no solo la migración internacional, sino la migración interna, el nivel de urbanización, cuántas personas viven en cada ciudad. Entonces, estos fenómenos en el lapso de 10 años ya han sufrido variaciones significativas. No solo se trata de conocer cuántos somos y qué, se evalúa explorar otros indicadores novedosos, como censar si hay mascotas en los hogares, como se hizo en Ecuador. ¿Por qué? Es un tema ya de salud pública, es un tema de regulación municipal. Hay normas específicas legales que llevan eso. Entonces, más allá de que es un tema probablemente anecdóticamente interesante, tiene una aplicación específica de política pública que ha demandado que el Ecuador considere, por ejemplo, colocar eso dentro del censo. Sí, hay que valorar, ¿verdad? Si hay elementos que nos dicen que a nivel internacional también se está utilizando y es importante para la política pública, pues se va. De momento es como muy prematuro decir qué tipo de preguntas se va a incorporar. Además, la movilidad cotidiana de la población y el nuevo equipamiento y materiales de construcción de las viviendas. Hay fenómenos que hoy son importantes en América Latina que hace 10 años quizá eran menos. La movilidad cotidiana. ¿Cuánto tiempo toma la gente para ir al trabajo? ¿Cuánto toma la gente para poder ir a la escuela? Ese es tiempo importantísimo que las ciudadanas o ciudadanas están invirtiendo, muchas veces porque están mal planificadas las estructuras de los medios de transporte. Entonces, ¿cómo optimizar eso? Es parte de lo que ahora estamos tratando. Hoy, básicamente, necesitamos saber de internet. Necesitamos conocer de si hay tablets, cuál es el acceso a celulares móviles, quién dispone de la tecnología. Entonces, hay cambios estructurales que permiten hacer una actualización. Un tema de tendencia, pero polémico, es preguntar sobre la identificación de género, como lo evalúan en otros países. Pero, en principio, no aplicaría en El Salvador. Las casillas estarían diseñadas para censar a hombres y mujeres. La recomendación que hace el estudio es que el censo no es el instrumento. Por varias razones. Y la primera es el informante. Entonces, tradicionalmente uno llega y busca un informante calificado dentro del hogar que no tiene toda la información ni puede responder preguntas de ese nivel de confidencialidad por cada miembro del hogar. Entonces, muchas condiciones que implican, ¿no es cierto?, una confidencialidad en términos de la protección de los derechos humanos de las personas no deben ser incluidas o no pueden ser incluidas en los censos. El crecimiento o disminución de la población y la tendencia al envejecimiento para el año 2050 son aspectos que deben tomarse en cuenta. Por primera vez en la historia demográfica de El Salvador, proporcionalmente va a representar el grupo que a los menores de edad, a la población infantil, ¿no? Entonces, el país está preparado para las demandas que eso significa, y no solo demandas en términos de protección social o en términos de salud, sino también para las demandas en oportunidades que al adulto mayor también se le pueden brindar. Por hoy, según las proyecciones del censo de 2007, la población de El Salvador es un poco más de 6.400.000 habitantes. De estos, el 12% son adultos de 65 años y más de edad. La mayoría de la población es joven, en edad productiva. Estamos en la fase del bono demográfico, que puede llegar hasta el año 2050. Con imágenes de Ever Ábalos, un reporte de Luis Alberto López. Es necesario conocer cuántas personas vivimos en El Salvador, porque las políticas públicas necesitan datos como eso para poder ser implementadas, para poder ser focalizadas también. Lo que decía Luis es importante, estamos en el bono demográfico que, según organizados, es, digamos, cuando El Salvador tiene más gente en edad de ser productivos. Y si no se aprovecha, pues eso también genera dificultades para las generaciones futuras.
Sí, ahora lo triste del caso es que esto se está planificando para hacerlo 14 años después. Entonces, se imaginan todo el periodo de tiempo que pudo aprovecharse también, como tú lo decías, Manuel, estos insumos o estos elementos, estos datos que se obtienen a partir de esta investigación sirven para implementar diferentes programas que muy probablemente no se han implementado de forma focalizada como podrían hacerse. La fase de preparación, ya Luis nos estaba detallando qué aspectos están tomando en cuenta, seguramente van a ser datos muy actualizados, incluso hasta tomar en cuenta qué cantidad de familias tiene una mascota, cosa que a mí me llamó muchísimo la atención, y qué hallazgos se pueden realizar para poder suplir esas necesidades más urgentes de la población, creo yo que es lo que más nos preocupa a todos. Sí, es...